Descubiertos todos. Magnífica entrada del paso de misterio de la lanzada. Espléndido y original homenaje a la memoria de Juan Carlos Montes. Mi hermano. Bueno, bueno. Dale un poquito más. Manda la cuadrilla de costaleros, hermanos Ismael Vargas. Observen ustedes el caballo y la figura de Longino. Son nuevas tallas. Obras de Navarro Arteaga que sustituyen a las de Elías Garó, vendidas ya a la Sagrada Lanzada de Campo de Criptana, Ciudad Real. Así ha llegado este paso, que además se ha restaurado, excepto los respiraderos laterales, en su integridad. Como ven ustedes, y es tradicional, la lanzada nos ofrece la representación plástica de la escena en la que el romano Longino, momentos antes de clavarle una lanza en el costado a Cristo muerto en la cruz, tiene la lanza y parece que está hablando con los testigos de la escena, que son la Virgen, San Juan y las Tres Marías. El crucificado es de Antonio Illanes. San Juan, estalla del siglo XVII, la Magdalena y una de las Marías son obras de Juan de Astorga, el delicado imaginero autor de la Virgen de la Presentación del Calvario, y la otra María, estalla anónima del XVIII.
Fiel a su proceder de siempre, la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas engarza una interpretación musical con otra. (Risa)